Hello, hello, good evening. Hi, welcome, guys. Welcome to another of our classes. And tonight, actually, we're going to be developing the last class for this week. Um, I hope all of you are doing great. And I hope none of you guys went to Sarita. Okay, um, so tonight we are going to be talking about the Paso B. We have a couple of conversations we need to practice. And, um, well, before we get to that before we do any of that I would like to to have the opportunity to share some information about um, well a question that I hope you guys will get to know and if you know it it's going to be amazing if not we are going to then explain the meaning of that question because many times, we are used to only one way of saying things in English, and even in Spanish, we get used to saying it only one way, but there may, there may be many other ways in which we can um, say some of the things we normally say. Es bastante ambiguo lo que les estoy diciendo en este momento, yo sé, porque les estoy hablando casi que de lo mismo, pero es porque no quiero... Eh, Debería el secreto, ¿verdad? Pero quiero que... A ver, entender o ver cómo... Eh, conocemos a veces diferentes maneras de decir alguna cosa que estamos acostumbrados a, a decir verdad de una sola sí otra vez fue bastante ambiguo now to go straight to it do you guys know how to answer to the question how have you been lately so if I ask for example um, Carla Merino how have you been lately do you know what it means do you know what I'm asking how have you been lately? ¿Sinosa? i don't know what is the okay. oh, exact if we don't know ah, oh oh, you don't know what lately is solo lately ah super okay lately is ultimamente ah uh, okay uh, lately i um, helped him to tell my, to my daughter here homewards and <sighs> I went to the hospital with my, with my son, and I was doing a lot of things today. I felt some tired, but I tried to be in the class, and always I, I have been persistent. Okay, I appreciate that. Very, very good. Okay, thank you. Now, if I ask, for example, um, Edith, how have you been lately, Edith? How have you been lately? Hello, Edith Arqueta. Hello. Hello. How have you been lately? I'm very well. Okay, okay, good. Nice day. Hola. It was nice day. Oh, okay, amazing, amazing. Um, what about Joel? How have you been lately, Joel? How have you been? How have you been? Yes. What, what is my Exactly. Ah, no, lo voy a decir en español todavía. Uh -huh. sí, solo voy a decir, you know, if we don't know, it's okay. If we don't know, it's okay. okay. That's the purpose of it. Es my mi, mi idea ahorita. Yeah. Okay. So we don't know the meaning of the word of the question um for hilma tell me hilma how have you been lately <laughs> <laughs> okay. no problem at all no problem Muy bien. Um, what about silvia silvia menendez how have you been lately good evening hi good evening i'm very tired okay i came late from work Oh, that's sad. Well, but at least today we are on Thursday and tomorrow you can go to bed early. Sí, mañana podemos dormir temprano, ¿verdad? No es necesario, no es necesario estar hasta aquí tan tarde. Miren cómo, <laughs> miren cómo Ruth rapidito se ríe, o sea, que se Ah, va, disculpen, pero pues ya me voy. <laughs> okay, great. Um what about uh, Maria, Maria Flores? How have you been lately? How have you been lately? Um, I have been very good. Ok, good. Y, um... Ok, bueno, entonces me doy cuenta que varios sabemos sí qué significa y es algo genial porque estamos en un grupo, no es crítica, ok, no lo vayan a tomar así, en un grupo de intermedio 2. Um, y justo antes de ustedes estaba trabajando con intermedio 3 y solamente una persona de como 20 que estaban en el grupo contestó la pregunta. La mayoría dijo, I don't know, I don't know what the meaning, I don't know what you're saying, I don't know what you're asking, eh, pero me gusta que aquí varios han contestado. Y significa que quizás hemos tenido, ¿verdad? La, la experiencia de que alguien en algún momento nos pregunte de esa forma, ¿cómo hemos estado? ¿Sí? How have you been? How have you been lately? Esa es la la pregunta que les estaba haciendo, ¿cómo has estado? O sea, esta es una manera distinta de preguntar how are you, o sea, no vamos a usar todo el tiempo la misma frase, ¿verdad? No todas las personas nos van a preguntar siempre how are you. En algún momento va a haber alguien que nos diga, "Hey, how have you been?" O sea, o oh, "How have you been lately?" Y de esta forma vamos a entender que nos están preguntando ¿Cómo has estado? Si se fijaron, por ejemplo, um, cuando Carla contestó, ella dijo: Oh, I helped my daughter with her homework. I have been doing a lot of things. Estaba haciendo un montón de cosas. Um, I don't know, María you said: um, You have been doing good, I think. I don't remember well. Pero sé que, o sea, contestaron los que, los que lo hicieron. De formas diferentes, ¿verdad? O sea, he estado haciendo esto, he estado haciendo lo otro, o I'm doing well, o sea, dependiendo de cómo ustedes están. Entonces, siempre que alguien les pregunte, ¿How have you been lately?, se refiere a una forma distinta de preguntar por un How are you. El contexto en el cual esta pregunta se puede utilizar, hágase eh, clara, ¿verdad?, también la idea, que, pues, es común que se utilicen en cuestiones mucho más formales, sí, no necesariamente en cosas verdad de amistad. Por ejemplo, con un amigo, ustedes puede ser mucho más normal que utilicen el típico "what's up". "Hey, what's up?" Sí, ese "hey" es otra de las tipo muletillas que existen en inglés que para poder llamar la atención de alguien es muy común que se utilice que alguien diga "hey" al principio de una frase como esa, pero Podría ser uno de los ejemplos, ¿verdad? Hey, what's up? Sí. O, um, how's everything? Esa sería otra. How's everything? Sí. How's everything? How's everything? Sí. How's everything? Si yo les pregunto how's everything, también, ¿verdad? Me refiero a cómo estás, o sea, o cómo está todo, o cómo te va, básicamente. Ahora, hay unas que probablemente no van a ser recomendadas para todo el tiempo o que ustedes toda la vida las estén preguntando, pero en algún momento pueden ser funcionales, como por ejemplo, house life. When you ask house life, ¿a qué se refiere desde su punto de vista house life? House life. ¿Perdón? ¿Quién dijo eso? Creo que voy. Perdón, teacher, que todavía oh. voy en el bus. Oh, ok, ok, ok. Good, good, good. No problem. Es que se escuchaba eh, es... sí. como que venía por tal? San Vicente. ¿Qué tal tu vida? Creo que es. Yes. ¿Cómo life? ¿Cómo te trata la vida? ¿O oh, qué tal? Eh, sí, básicamente se podría entender así. ¿Cómo te trata la vida? Ahora, ¿en qué contexto podríamos utilizar esta, esta pregunta? O sea, ustedes, a ver, um, directamente con Mario. Mario, ¿a quién tú le preguntarías cómo te trata la vida? ¿O ¿Cómo usarías esa pregunta? ¿Cómo te trata la vida? Oh, you're still on mute. You're still on mute. You're still on mute. There we go. Thank you. Good evening. Hi, good evening. Uh, how, fly, uh, the... este <laughs> uh -huh. how fly in the. baby. How fly in the. In the New Year outline uh, in the in your new work and outfly mm -hmm. on your and, and... that's it okay, good, good good approaches, good approaches now. What about Karen? Karen, ¿cómo usaría esa esa pregunta a usted? ¿Cómo te trata la vida? ¿cómo en qué momento o en qué contexto usaríamos esa pregunta Good evening, teacher. Um... Hi, good evening. Pues algo similar con lo que dijo el compañero. Ok. O es sea... más, hasta me pondría a cantar: ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Ok. Sí, o sea, puede aplicarse. ¿Saben qué es gracioso? Es gracioso porque aquí, o sea, en corporativo nunca hago ese tipo de cosas, pero en la universidad donde, donde trabajo, a mí me conocen como el de la ex. Porque yo siempre, en todas las clases, hago referencias a eso. O sea, lo promeo a los estudiantes diciéndoles, ¿verdad? Esto le digo, es complicado, así como tu ex. Esto es difícil de olvidar o debería ser algo que nunca olvides, como a tu ex. Entonces me gané ya ese, ese apodo, ese reconocimiento que yo soy el link de la ex. Dígame, Julio. Yes, teacher. Por um, ejemplo, um, maybe um, I'll. I'll... Of a friend and uh, I say hey long time no see and um, uh, luego after and um, yo mm -hmm. There yes. There we go. This. Sí. Del mismo del, estamos llegando al punto de dos lados diferentes. Thank you Julio. That is exactly okay. what I wanted to get. Thank you very much. Yes, And yes, also Edith, Edith is also saying the same. So, we use this uh, question how's life with people we haven't really seen in a long time, ¿sí? Con personas que no hemos visto en un en un largo tiempo. No vamos a preguntarle, por ejemplo, al compañero de trabajo que vemos todos los días, "Hey, how's life?" O sea, porque How's life? O sea, ¿cómo te trata la vida? Se va a preguntar para alguien, ¿verdad? Que no hemos visto en un rato y que queremos más o menos tener una idea de cómo está esa persona, o sea, cómo le ha ido en los últimos años. Entonces, um, sí, como bien mencionó Mario, o sea, puede funcionar, ¿verdad? En el caso de alguien, o sea, que está, un, está en un nuevo trabajo o quizá después de, de, de un año, o sea, como pasamos una temporada sin vernos y ahora le pregunto, hey, how's life? Pero la mejor. Eh, el mejor uso, sería, ¿verdad? Tal y como lo, lo ejemplificó eh, Julio, o sea, long time no see, sería una frase muy apropiada para, para ese, ese contexto. Long time no see, how's life, dude? Um, and then we have also that, ¿sí? Esa es otra verdad de las, de las cosas que podemos utilizar, o sea, eh, tratar de hacerla también un poco más amena la pregunta, pero, how's life? Yes. So, in case, for example, if I ever see you guys again in a class, like, who knows, in, in a year, I can ask you, hey Julio, how's life? Sí, o sea, si ha pasado un rato y nos volvemos a encontrar, porque antes yo creía que no se podía, este, en, con este grupo anterior que estuve, me di cuenta que sí, o sea, que sí se puede. De vez en cuando se encuentra uno con uno que otro estudiante que ha tenido antes, así que yeah, it's possible sometimes. Here corporativo, I mean. Okay, so un uh, amigo que tenías hace mucho tiempo de ver, que ha sido de tu vida. Yes, that's a very good example as well, David. Great. So, do you guys know any other way? In which you can ask, How are you? ¿Conocen ustedes alguna otra forma para poder preguntarle a alguien cómo está? Aparte de las que acabo de mencionar por acá. O sea, el WhatsApp, How's Everything, How's Life. ¿Conocemos alguna otra manera en la cual le podamos preguntar a un amigo o a una persona que conocemos cómo está? Um, no sé si sea correcto, uh -huh. pero How's it going? How's it going? Sí, exactamente. How's it going? How's it going? Oh, y luego está una que a cada rato confunde a las personas cuando se las pregunto. No sé si a ustedes les pase o si les haya pasado. Um, how are you doing? Esta es otra. How are you doing? Sería otra forma de preguntarlo. Y esta a cada rato me dicen, oh, I'm working on something. O sea, cuando les pregunto eso, how are you doing? Porque el verbo al final de doing nos confunde a pensar que me están preguntando, ¿verdad? Eh, Como, ¿qué estás haciendo? y no necesariamente How are you doing se refiere a cómo te va igual en este momento claro cómo te va o, o cómo te ha ido How are you doing very good example um, Clara and uh, yes what's new that's another one what's new um, solamente ahorita una cosa que me da miedo es que nos vayan a bajar el video más adelante porque Karen cantó y se le escuchó súper así que es probable que nos que nos ponga un strike nah just kidding Okay, entonces, those are different ways in which we can ask uh, people how they are. Instead of just saying all the time, how are you? Ahí tenemos, verdad? Otras formas de poder hacerlo. Y ahora creo que también ya vamos a tener el how have you been lately, or how have you been? Hasta ahí nada más con how have you been. Um, para cuestiones que sean mucho más formales. Now, before we move on, before we go to talk about the past, so be and all the shenanigans that we have ready for here tonight. Um, I would like to know, do you guys have any questions? Have you found any word, any phrase out there in your lives that you would like to get to know better? ¿Alguna palabra, alguna frase que se hayan encontrado por ahí que les gustaría aclarar? Ok, ahí está acá. El House the Family, David. Sí, se puede. Se puede utilizar para preguntar, pero el problema es que esta es muy directa. De hecho, yo la pensé cuando les estaba. Eh, mostrando ejemplos, pensé colocar House the Family, pero el detalle es que House the Family se utilizaría más directamente para preguntar cómo está la familia, o sea, no para la persona. Um, el House Everything, I think I, I uh, yeah, I have that example over here as well, um, Carla, so, but good, good examples, ¿sí? o sea, house, um, house the Family, como les digo, yo también la, la, me la imaginé, pero no necesariamente funciona. Ok. Um, any question? ¿Alguna duda que puedan tener antes de que iniciemos? No? All good? Muy bien. So, for tonight, we are going to be covering the topic that was pending from last night. Um, first, we have two conversations. Probably tonight we're going to have a long time to practice. Um, we're going to see about that later. And um, yeah, the first one is, how was your vacation? And then we also have this one down here which is um, titled i'm your new neighbor so we have those two conversations that we're probably going to practice but first we're going to talk or we're going to um, cover how's, how was your vacation this is the first one we have for, um, for this evening so in this conversation the two people that take part in it are celia and don and um, the way it goes is as follows hi don how was your vacation it was excellent I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy most of the time, but we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. You won't believe it. Ok, aquí hay una cosa que me gustaría que hiciéramos. Si temprano estaba pensando en eso. Primero, antes que practiquemos esta conversación, me gustaría que nos pongamos creativos. ¿sí? Um, al final de esto, aquí está. You won't believe it. Yo, yo, ¿verdad? Esto es una cosa que yo siento que esta conversación se queda cortada. O sea, por si todavía no lo hemos comprendido del todo, la última frase lo que dice es, bueno, algo increíble pasó, no lo vas a creer. Entonces, ustedes, ¿qué pondrían como esa cosa increíble que pasó en el viaje a Hawái. O sea, pongámonos en contexto. Esta persona viajó a Hawái, está platicando con su amigo, con su amiga, eh, acerca del viaje y le dijo que algo increíble había pasado, pero no le contó qué es ese algo increíble. Y a mí no me gusta dejar las historias inconclusas, así que ajá, ayúdenme ustedes a definir qué podría ser. ¿Qué creen ustedes que puede ser ese, uh, ese suceso? Um, bueno, muy bien. Really, what happened? Muy bien, vamos a colocar eso entonces como la, eh, lo que diría Celia. So, Celia would say, um, Really? Um, what happened? Okay, very good. Eso nos da un poco de tiempo a pensar lo, lo que diría Don. ¿Qué contestaría entonces Don? ¿Qué sería esa cosa increíble que pasó en su viaje para que él se sienta así de asombrado? So, what do you think it was? Viaje en Hawái. ¿Qué les gustaría a ustedes que les pasara en un viaje a Hawaii? A un volcán Maybe he, you uh -huh. know, a, a um, an artist. Okay. Yeah. I can, we can go with that. They saw pupusas. A volcano that erupted, I wouldn't be too amused about a volcano erupting on my vacation. I would be worried. I would be terrified. Uh, however, it's a good idea, though. But I met, so who will be the artist? A quien le gustaría conocer a usted? Vamos a tomar el ejemplo ahora de. Um, Ruth, A quien le gustaría conocer? No, es que Rus ya va a decir que Ricardo Montaner. <laughs> no, I'm just kidding. <laughs> No, um Clara, who would you like to, who would you like to know or see if you if you uh, went on a vacation to Hawaii? Um maybe Adele. Okay. Um, yes, Adele. I met with Adele. Adele, okay. Now I would like to add one more detail, una cosa más, un detalle más acerca de Adele. See, uh, I found love. Ya me sonó la canción de Rihanna en la mente. No, um, se encontró con su ex. <laughs> so, Adele. One more thing that Adele had. Una cosa que ustedes crean que podría haber tenido Adele en ese viaje. Who would like to add something on Adele? Y sufre con él. Ok. Oh, no, wait, wait, wait. I met Adele. And aquí vamos a tomar la anterior. And she was eating pupusas. Sí, porque poner que las estaba vendiendo sería demasiado soñado, ¿verdad? So, she lost her bag. Now, we're going to leave it at she was eating pupusas. Good. So, this is the conversation. See, you won't believe it. No lo vas a creer. Really, what happened? Well, I met Adele and she was eating pupusas. Eso sería entonces eh, la conversación. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Eso se va a quedar. Esta va a ser la forma que vamos a usar de manera oficial, sí. Um, pero no le cuenten a nadie más. Esta es nuestra conversación. Conversación de nuestro grupo nada más. Super, de lujo. Good. So, who would like to be the first two people in practice in this conversation? ¿Quiénes quieren ser los primeros dos en practicar la conversación? Uh, okay. Ruth and Julio. Good. So go ahead, Ruth and Julio. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. Went to Hawaii with my, my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? I wet. Fantastic. Was the weather okay? No, really. It's, it was cloned most in the time, but we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, some, something incredible happened. happened. You, you won't believe it. Really? What happened? I met White Adele, and she was eating pupusas. Okay, there we go. Very good, very good. Um, Ruth, sorry that I'm asking. Um, where do you work, or what is it that you do? Uh, um... In this time, I stay in ho at home. Oh yeah, you stay at home. But yes, have you right. ever? Have you? The, the thing is that when I heard you reading the conversation, I just had flashbacks to a kindergarten teacher that I met, and it's, it just sounds like a kindergarten teacher. The way you read sounds like that. You know, like a like a kindergarten teacher. Have you ever? I am. I am communication and journal journalist. Journalist. Ah. but I, but I gave a class but no for kinder, kindergarten if uh, the first one the first year of at the university oh great great but maybe i have experience with my children probably because it, yeah, it sounds a lot like 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 a kindergarten teacher like how a kindergarten teacher will, will okay. sound okay um, okay now uh, olivia and david and then susana and hilma si no se escapa hilma okay olivia and, G and david <laughs> you start, Olivia? Yes. Okay. Hi, Dom. How was your vacation? It was excellent. Went to Hawaii with my cousin. We have a great time. Look, look, you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the water okay? Not really. I was cloud most of the time, but we went Perfect. surfing every day. The waves were amazing. So what was the best dying about the trip? Well, sometimes incredible happening. You won't believe me. Really? What's happening? I met with Adele when she was eating pupusas with my yeah. ex girlfriend. Here we go. <laughs> Come on, mate. Get over her. <laughs> Felicitation. <Okay>. <laughs> Felicitation. <laughs> Congratulations. Invitandation and legalization. Okay, get over, get over something. Aquí les voy a mandar una frase ahorita. Um, Get over, sí, siempre que ustedes hablen acerca de get over, es superalo. If you say get over her, es supérala, If you say get over um, your breakup, es, o sea, supera tu, tu ruptura. Get over your ex. Get over your ex. Yeah, get over your ex, <laughs> es Supérala, ya, yeah, o sea, olvídala. Bueno, um, just a few things. Este de aquí es weather, sí, por si nos, nos, nos confunde. Weather, weather, y se refiere al clima, ¿verdad? Um, this one over here is trip, trip, trip y ese se refiere a un viaje o básicamente a eso, verdad, el viaje que alguien tiene. Um, específicamente trip es cuando viajamos, eh, o sea que nos desplazamos, porque a veces ya ha surgido la duda, verdad, entre trip y journey, porque hay personas que a veces colocan journey como una de, de, la, de las palabras que se utilizan para hablar de un viaje, pero journey más bien se refiere a un viaje, o sea, en el sentido también espiritual, no solo, eh, o, o de la vida, o sea, como el viaje que puede uno tener en, en la vida, no necesariamente a ir de visita o a turistear a otro lado. En cambio, trip sí directamente va a referirse a eso. Y tiene otra referencia, pero esa la buscan ustedes ahí aparte en Internet. ¿A qué más se refiere tripping? Ok. Um, Susana estaba, me parece, con Hilma, así que Susana y Hilma también vamos a escuchar su eh, interpretación de esta conversación, por favor. Okay, teacher. You... Susana y Hilma Hi. al frente aquí en la pizarra. Okay. <laughs> Hi Don, how was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Look at you. How long were you there? A the week. Fantastic. Was the water okay? Not really. It was cloudy month of the time, but we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happening. You want, believe in. Really? What's happening? I meet with Adele and she was eating pupusas. There we go. Muy bien, con curtido de mayonesa y salsa negra. Yo sé que esas no son pupusas para ustedes los de aquel lado del país, pero ajá. Bueno, a ver, um, otro par de detalles importantes que acabo de encontrar. Eh, acá está uno, uy, sorry. Acá está uno de las cosas que a mí me gusta resaltar en las conversaciones y preguntarles a ustedes. La diferencia entre estas dos palabras, o estas dos, sí, vamos a ponerlas como palabras. Every day... Every day y every day. Every day y every day. ¿Conocen ustedes cuál puede ser una diferencia que exista entre estas dos? Every day y every day. Maybe cada día, todos los días. Exactly. exactly. There we go. Cada día, sí, every day y every day es todos los días. Every day and every day. Entonces, en este caso, ¿verdad? Por lo que esta persona lo menciona de esta forma, como every day, es porque está especificando que fueron a, a, a surfear cada día, o sea, cada día del tiempo que estuvo ahí. Ahora, ¿cuándo hacemos eso? ¿Cuándo mencionamos every day? ¿Cuándo también tenemos un tiempo estipulado? O sea, aquí anteriormente en la conversación ya se había mencionado about a week, alrededor de una semana, ¿sí? About a week. Lo de los linking sounds aquí también se puede utilizar cuando hacemos ¿verdad? la unión de, de un sonido con otro para que suene mucho más fluido. En este caso, about a, about a week. About a week. Sí, about a week. Um, entonces, esa palabrita, por favor, que no se nos olvide. Weather, weather. Porque estoy escuchando que la pronunciamos casi como agua, como water. Sería weather, sí, weather. Entonces, eh, pero... Ya anteriormente se había mencionado, about a week, así que por eso después, la persona cuando dice, not really, it was cloudy most of the time, but we went surfing every day, significa, verdad, que o sea, cada uno de los días de esta semana o de su estadía en la vacación o en Hawaii, ellos fueron a surfear. En cambio, cuando ustedes dicen every day, se, se refiere a algo que ustedes hacen pues todos los días, sí, o sea, like. Every day, you wake up. Every day, you drink coffee. Every day, you have um, breakfast. Every day, you ride the bus if you go to work. Every day, you breathe. Entonces, son actividades que hacemos todos los días. Every day. Cuando está junto, entonces, vamos a entenderlo como todos los días. Y cuando está separado, se refiere a cada día. Muy bien. Um, so, yeah. Una vez más, también aquí. It was cloudy most of the time. Otro de los... De las secciones, hay cortas, ¿verdad? En las cuales podemos utilizar linking sounds. Master of the time. Master of the time. Y eh, creo que eso sería. Oh, esta palabrita. También escuché que estábamos a little bit off on pronunciation, que es happened. Happened. Sí, happened. O sea, el sonido es bien leve. No vamos a decir happened, sino happened. Happened. O sea, con tal vez un poquito de T al final, pero Happened. O sea, no es tan, tan eh, fuerte, ¿verdad? La pronunciación al final de esta palabra. Así que sería, something incredible happened. You won't believe it. Really what happened? O sea, no vamos a decir happened. Sí, vamos a, a recordar, ¿verdad? Lo que mencionábamos o mencionaba ayer, cuando tenemos el sonido de ed al final de un verbo, no necesariamente tengo que pronunciarlo siempre. Por lo general, ese sonido es bastante leve. No necesariamente tiene que ser algo... Obvio, ¿verdad? A la hora de, de pronunciarlo. Y pues esto sería entonces lo que vamos a practicar ya en un ratito. Pero por ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo, del paso B. Anoche les dije, ¿verdad? Que hoy vamos a hablar un poco más a fondo, quizá, cómo funcionaba el paso B y principalmente. Perdón, en la forma en la cual vamos a hacer las preguntas. La mayoría de ocasiones, las preguntas cuando son con paso B, van a ser con respuesta corta. Y es lo que les trataba de explicar, ¿verdad? Que por lo general solo va a ser el yes I was o no I wasn't. O sea, pero es una de las, de las estructuras que se utiliza para hacer preguntas de sí o no cuando hacemos o no hacemos algo. Ahora bien, cuando ustedes quieran incluir un comentario extra, recordamos, ¿verdad? El verbo, ¿en qué forma va a estar? Si yo voy a agregar algo más aquí, por ejemplo, ¿Were you in Hawaii? Yes I was. Si yo quiero agregar algo más. Y yo coloco, por ejemplo, I. El verbo debería ser go with my cousin. ¿O cómo debería ser? ¿Cómo debería estar este verbo? ¿Está correcto así? Yes, I go with my cousin. En pasado. Tisha? En pasado. ¿Y cómo era la versión de go en pasado? ¿Recordamos? Went. 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 Sí, went. entonces sería went. yes, I was. I went with my cousin. O sea, were you in Hawaii? Estabas en Hawaii y yo le voy a decir, yes, I was, sí, estaba, fui con mi primo, I went with my cousin. Muy bien, ahora en, el, um, en una respuesta negativa, dice, was the weather okay? No, it wasn't. Eh, podríamos colocar aquí, por ejemplo, eh... no, el problema es que aquí la mayoría sería solo con, con was, it was very bad. O sea, esa sería como la única forma de poder agregar un comentario extra. Así que no necesariamente vamos a necesitar, ¿verdad? Un verbo distinto. Entonces, en este caso, igual, eh, lo único que resaltar es una vez más, el was se va a utilizar, no vamos a, a colocarlo así, ¿verdad? It is very bad, porque no es en presente que estamos hablando, sino que algo que sucedió mientras estábamos allá en Hawái. Entonces, vamos a colocar it was very bad. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando fuimos a Hawái. Sí, ah pues esa vez. Ok, um, ir then, sí irin pum a <laughs> Okay, uh, were you on your and uh, your cousin on vacation? Were you and your cousin on vacation? Tenemos, sí estaban tú y tu y tu primo eh, de vacaciones. Y la respuesta, yes we were. Y aquí podríamos colocar we. Si digo nos quedamos una semana, ¿cómo debería ser esta oración? Nos quedamos una semana. We stayed mm -hmm. for a week. Okay, we stayed for a week. Sí, okay. nos quedamos una semana. We stayed for a week. Oh, come on. In, uh, there we go. Okay, so we stayed for a week. Si solo lo dejo así, estamos bien. Creo que no, ¿verdad? Si yo solo lo coloco we stay for a week, porque eso significa nos quedamos una semana, o sea, pero no nos no ahorita, o sea, estamos quedando una semana, pero we stayed for a week sería en pasado, nos quedamos ese vez, nos quedamos una semana con mi primo allá. Ahora, aquí sí, en este negativo, sí vamos a poder utilizar un verbo distinto uh, al verbo be. ¿Were your parents there? ¿Estaban tus padres ahí? De acuerdo con la conversación, no se menciona nada acerca de los padres, ¿verdad? So, no, they weren't. They were, vamos a poner, por ejemplo, they, ellos viajaron a Francia. ¿Cómo sería? Ellos viajaron a Francia. Traveling. Ajá. Uh -huh. They traveled. They Travel. traveled to France. They traveled to France. ¿Sí? They traveled to France. Ellos viajaron a Francia. Si yo quisiese decir, por ejemplo, um, ellos visitaron Egipto, ¿cómo sería? They visited. Okay. They visited. Oh, come on. They visited. Ese es uno de los únicos que se pronuncia así. Visited. Visited Egypt. 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 Yeah, Egypt. I don't remember well. I think that's the way. No, wait. O oh, solo con la H entonces. solo con la T. So Egypt, they visited Egypt. Si sí, aquí no se alcanza a ver del todo, lo vamos a poner un poquito más acá. There we go. Ahí. No, they weren't, they visited Egypt. Muy bien. Entonces, recordemos que cuando eh, utilizamos el be para hacer la pregunta, sea where, sea was, vamos a necesitar contestar verdad, sí o no primero. Y después, si yo agrego un comentario extra, siempre este comentario va a ser con el verbo también en pasado. O sea, eso es porque teníamos, ¿verdad? Ayer el ejemplo de las preguntas de sí o no con el auxiliar did. Y en ese caso no necesariamente íbamos a necesitar el eh, conocer el pasado de cómo un verbo se escribía cuando era una, una respuesta negativa. No recordamos eso bien, ¿verdad? Cuando era ya sea en pregunta o en negación. No necesitábamos utilizar el verbo en pasado, solamente lo íbamos a usar o lo vamos a usar en, en respuestas positivas. Pero cuando usamos el was o el were, que es el pasado de be, siempre vamos a necesitar conocer el pasado de los verbos que vamos a agregar en el comentario extra, ¿verdad? O sea, porque la respuesta sencilla es que ustedes digan sí o no. There is no issue if you only say yes I was. Pero recordemos siempre, es importante para poder mantener viva una conversación. Así como, por ejemplo, David no logró mantener viva su relación, porque ese sería un mal ejemplo de esto, um, agregar un comentario más. O sea, poder comentar algo más y de esa forma, ¿verdad? Se, se puede alargar la conversación, se puede continuar conversando con esta persona con la que estamos en ese momento compartiendo. Now, moving on. When we have the double age questions, ¿sí? How long were, were you away? Aquí, casi siempre. Eh, cuando nos preguntan con was aware, vamos a contestar también con was aware. Solo que recordando, por favor, la regla que existe, ¿verdad?, del de cambio de verbo dependiendo de la persona. O sea, porque aquí están preguntando por you. Y con you, la forma del verbo be, esto siempre sucede solo con el be. Recordemos también eso, que el be es el que tiene esa su complicación, ¿verdad? Que. Cuando, o sea, utilizamos en las preguntas, you, utilizamos la forma, por ejemplo, are. O sea, ustedes dicen How are you? Entonces, pero a la hora de contestar no vamos a contestar, verdad, I are, sino que vamos a decir I am. Entonces se cambia dependiendo de la persona que esté contestando, el caso específico también eh, funciona de esa forma para el pasado. Si se dice How long were you? Were you? A la hora de contestar, no voy a decir I wear, sino que voy a decir I was. Si ustedes lo hacen con I wear, o sea, um, no es tan común que eso se escuche. Lo que sí podría ser común es esto. ¿How long was you away? Hágase claro, por favor, que esto es informal. O sea, esto es algo que es una costumbre muy propia de las personas de um, ascendencia afroamericana. O sea, si ustedes en algún momento ven en alguna película, ¿verdad? Personas eh, pues que son como de esa comunidad y que dicen, um, you was this, you was that. Uh, o sea, no es como que tan problemático porque es algo muy propio de ellos. O sea, que lo... Eso se llama broken English, el inglés quebrado. Y esa es una versión del inglés, o sea, en la cual... Ustedes no necesariamente van a hablar de forma correcta, pero si nosotros queremos hacerlo de forma correcta, debemos recordar que con you yo debo utilizar where, ¿verdad? Se los explico porque pues en alguna serie, en alguna película, ustedes en algún momento pueden llegar a encontrarse, ¿verdad? Con eso. O sea que escuchen que le dicen, oh, you was wrong. O sea y ustedes se quedan como, ah, no se suponía que decía you were wrong. Pues eso lo hacen, o sea, las personas ya por costumbre de decir you was, porque es mucho más fácil. Para ellos um, hacerlo de esa manera. Pero la forma correcta sería You were wrong, no you was. Muy bien, entonces, al hacer ese cambio, ¿verdad? Cuando contestamos, voy a decir I was. I was away for a week. Um, y pues esto es normal que contestemos a las preguntas que se nos hagan con double-edged questions en, wh en, en el be, o sea, la forma que sea del be, con también usar el verbo be. Así que eso es algo, o sea, Súper, súper regular. No necesariamente vamos a necesitar aquí meter, ¿verdad?, otro verbo. Se podría, sí, o sea, podría decir, How long were you away? Yo puedo decir, I stayed in Hawaii. O sea, una vez más, stayed in Hawaii for a week. O sea, y eso, pues, no hay problema. Pero si ustedes no se quieren complicar tanto, pueden solo decirlo así, ¿verdad? I was. In I was away for a week. O I was incluso in Hawaii for a week. Si ustedes quieren otra vez mencionar, ¿verdad? Que es que fueron a Hawaii. O sea, tampoco sería problema. And then in the next one, How was your vacation? Una vez más, tenemos una pregunta con was. Aquí se utiliza el was porque your vacation es una cosa y para las cosas por lo general, ¿verdad? Se van a cambiar por el it. Y el it se utiliza eh, con was. So, how was your vacation? It was excellent. Aquí lo tenemos, ¿verdad? It was excellent. Um, esta casi que no se podría contestar de otra manera. Sería la forma más apropiada para contestarla. Porque si colocamos otro verbo aquí, en realidad nos estaríamos metiendo en problemas. Porque, o sea, lo que nos están preguntando es directamente, ¿verdad? En cómo estuvo. Y si yo contesto de una manera distinta, o sea, pueda que en red de la conversación, así que es mucho mejor contestar de esta manera. It was excellent. Now, contractions. We have some contractions that are very common. Wasn't when we're going to say was not, instead of was not, we say wasn't and weren't. weren't en el caso de were not. were not. See? ¿Sí? So wasn't was not You weren't were not. Muy bien, ¿alguna duda que tengamos en esta sección? No, muy bien. So, ¿cómo fue tu vacación? Oh, no, sorry, I'm your new neighbor. Esa es la otra conversación que tenemos. ¿sí? I'm your new neighbor. Ya que esta conversación es bastante corta, creo que podemos llegar a practicar ambas eh, en, la misma, en la misma pausa. Entonces, vamos a intentar hacerlo de esa forma. ¿sí? Ahorita vamos a practicarla y luego ustedes, si gustan, pueden tomar sus capturas. Y voy a regresar a la conversación anterior para también obtener las capturas de la misma. Y de esa forma tratar, ¿verdad?, de practicar ambas conversaciones. Okay. So, in this one, we have Jack and Mrs. Day. Those are the two people taking part in this conversation. And the first one goes as following. Excuse me, I'm your neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes? I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there, is, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there any laundromat near here? Well, I think there is one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop? Muy bien. En ese tenemos un par de cosas que son interesantes antes de ir a practicarla. Quisiera resaltarlas. Y es el hecho de que, por ejemplo, en esta parte de acá, eh, se, nos, se nos ofrece, ¿verdad?, esta pregunta, oh, yes. O sea, es como con duda. Si sí, la persona dice yes, pero con duda, como si ustedes eh, imagínense que de la nada, o sea, una persona se les acerca en la calle y les dice, hola, soy eh, Luis, su nuevo vecino. Y ustedes le van a contestar, ¿verdad?, como, ¿de veras? O sea, no, no sabía que se había mudado nadie. Entonces, esa es la forma en la que se interpreta este, oh, yes. Así como, sí, con, como con duda de parte de Mrs. Day. Um, luego, también al final, eh, cuando ella le dice, by the way, there is a barber shop in the shopping center too, se refiere a que hay una barbería en el um, centro comercial también. Entonces, si ella le dice como a barber shop, se queda como con duda, ¿verdad? O sea, probablemente porque... Quizá no era algo que él estaba considerando. O sea, quizá no estaba buscando una, una barbería. Entonces a eso se referiría. Por eso es que se, se va a presentar como una pregunta. Like a barbershop. Se queda con la duda de por qué una barbería, ¿verdad? Así que um, eso. La próxima semana, el lunes. Vamos a estar trabajando bastante en dar direcciones. Eso será eh, porque no andaba peinado. De hecho, recuerdo la última vez que trabajé con este, con este tema, con esta conversación, les dije que probablemente era porque el men era, era rockero. O sea, ¿y por qué barbería? ¿Me ve peludo o qué? Entonces, probablemente por eso la señora le está ofreciendo, ¿verdad? Una barbería. Las señoras son así a veces. Uh, entonces, sí, um, el próximo lunes vamos a estar trabajando en, en giving directions. Que es otra cosa bien importante, o sea, para poder orientar a alguien en mi alrededor, o sea, en mi zona, ¿verdad? Así que es algo para lo cual se pueden eh, preparar si gustan. Uh, conocer más o menos, si no conocen, si recién se mudaron, su zona y las cosas que más o menos pueden estar alrededor suyo. Ok, entonces, ¿alguna duda que tengan en esta ¿Saben qué? No, esa conversación sería mucho. Solo vamos a trabajar la primera. Porque si no, puede ser que nos enredemos en, 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 en practicarlas. Así que solamente vamos a trabajar en esta. ¿Sí? Ahora, antes de, de ir a hacer la, 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 la práctica, ¿tenemos alguna duda de esta conversación o todo está claro? ¿Yes? Bueno. Sí, oh. qué, sí dígame. Tenía duda de cómo pronunciar la palabra. Hola. Waves. Ah, waves. 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 Sí, waves, esta de acá. Waves. The waves were amazing. The waves were amazing. Sí, sería waves. Muy bien, entonces, okay. eh, si no lo han hecho todavía, tomen sus capturas y en un momentito entonces vamos a estar habilitando. Bueno, voy a estar habilitando ya los breakout rooms y podemos eh, unirnos y poder tener la práctica, ¿verdad? So, this is going to be the way. There we go. Remember, practice as much as possible. Ahí está. ¿Quién inicia? ¿Cuál esa es? Ajá. Ah, no, esa era la última, esta es la última, la que está ahorita. No era la de... Era la anterior. Ajá, la de la How Was Your Vacation? Porque esa es la del, del nuevo vecino, ¿ajá? Es la otra. La, how Was Your Vacation? Ajá. Ahí está. Mm. Celia y Don. Uh -huh. ¿Y iniciamos. Bueno. ¿Quién esa? inicia? about a week fantastic what the weather okay no really it was cloudy most of the time but we went surfing every day the waves were amazing so what's what's the best thing about the trip well, something incredible happened. You wouldn't believe it. Really? What happened? I met with Adele and she was eating pupusas. Okay, hey, thank you. And next, Susana. No, Ruth. Ruth is missing. Yo ya participé. Oh, sí. oh. con quién haría? <coughs> With me. Okay, Celia. Okay. Entonces, con David. Con, um, con Jaime, estaría Conmigo. Okay. Um, Hi Dom. ¿Cómo fue your vacation? It Ay, was que que excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. No veo la pantalla. Oh, vamos a, a ver si. Creo que Olivia Olivia chatear se va a poner ahorita, creo yo. Perdón, es que no sé qué pasó aquí. <laughs> ah, bueno. Es que It's okay. Si gustan, se las mando también aquí por el chat para que la tengan acá entonces. Sí, porque okay. yo me salí. Ok, yes, let me. There you go. Ahí estaría ya entonces. ¿Puede verla, Karen? No. Ok. Voy. Al menos que comparta mi pantalla, yo voy a compartir, pero no se puede compartirlo. Pero... Que, voy a dejar de compartir yo. Ah, perfecto. Vamos a intentar ahora. Creo que ya. ¿La puede ver? Yes. Ok. Comencemos de nuevo entonces. Sí, caballo. Hi Dom. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my housing. We had a great time. Look at you. How long were you there? About a week. Fantastic. What was the where? was the where? okay not really i was cloudy most of the time but we went surfing every day the waves were amazing so what was the bad thing about the trip well something incredible happened you won't believe it really what happened? I meet with Adele, and she was eating pupusas. Okay. Okay. Um. Le faltó que fue su novia. Hi Joel. How was your vacation? Ot, Hi Joel. Hello. My How was your vacation? I asked her, Hi Don. Eh, yo eh, ¿qué Janet. Vamos a hacer la conversación. she was pupusas. Okay, very good. <laughs> Bye. <laughs> Bye. Y ustedes, qué estaban haciendo aquí afuera del salón, Ruth? We <laughs> practice. Ah, que veo que estaban aquí afuera, ya yo me quedé. ¿Qué pasó? Bueno, igual, este <laughs> por ahí vi unos que se estaban enredando todos al final, así que mejor dije, no, vamos a parar esto. No, eh, sorry, creo que por algún motivo un grupo quedó bien chiquito, o sea, quedaron solo como tres personas en un grupo, o cuatro, creo. Pero no sé por qué pasó eso. Estuve tratando de mover personas, pero uh -huh, todos estaban Yeah, they were like, no, I don't want to go. Um, bueno, it was great, guys, working with you this week. We are going to take that tiny break. Remember, we are coming back until next um, Monday. So tomorrow you're going to have time to go to bed early. Yeah, you can go to the uh, uh, teacher, 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 teacher. teacher. Me, tell me, me. Este, la plataforma tiene que estar terminada hasta. Ahorita segunda. Les recomendaría quizás la tercera. Sí, tercera, okay. tercera okay. sección. Mm -hmm. The, Monday, the Monday, uh, is Yes, giving directions. Okay. We're going to be talking okay. about giving directions. Yes, Thank like you. getting around and everything. related to that okay so thank you guys very much for this week thank you for your attention and participation on tonight's class and i will be seeing you next monday then have a great night thank and you. have a really good uh weekend okay. good night you say. and you and you and too okay. Okay. okay bye bye guys